Atención, información de último momento. El chico que apareció en Comodoro Rivadavia no es Loan, pero comparten el mismo nombre. Pero no es el Loan que hace 40 días busca la República Argentina. Estamos en Comodoro Rivadavia. Adrián Flores, hablaste con la jueza. Adrián, ¿cómo te va? Así es, Rodolfo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes de Telefe. Estamos con la doctora Eva Parcio de Celemec en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia, porque hace minutos nada más está confirmado, doctora, que no es el Loan que todos creían que podía ser el Loan de Corrientes. Sí es un Loan de Comodoro Rivadavia. Efectivamente, después de trabajar todo el día con las pruebas y con todo esto que veníamos trabajando, tratando de con el denunciante de identificar los videos que logramos, algunos los encontramos a las 5 de la tarde, pudimos recién bajarlos unos de la nube y otros del RAND, creo que se llama. Estábamos haciendo esa tarea, se presentaron en el juzgado una familia, un papá, una mamá y un niñito de 5 años de nombre Loan, que ellos están de vacaciones, son de Catamarca, pero viven acá hace ya 3 años, y recién a la tarde se enteraron de lo que estaba ocurriendo. Entonces el papá se acordaba de la secuencia que comentaban los medios, que efectivamente habían sido ellos viven a la vuelta de donde ocurrió el episodio, y por eso es que espontáneamente se presentaron para decir... ¿Fueron a la comisaría primera? Somos nosotros, no, la comisaría aquí. No tuvo ningún problema. Se presentaron en el juzgado. Vinieron directamente aquí. Y bueno, fue, después de horas de analizar. De ayer, 11 de la noche, que se terminó de tomar la denuncia de la Policía Federal. Y bueno, la verdad es que se resolvió una cuestión. Nos juntamos porque yo en ese momento estaba con la fiscal general, la doctora Verónica Escribano, que estábamos trabajando porque estábamos exhibiendo videos nuevos de cámara, una cámara nueva que habíamos obtenido del señor denunciante. Así que juntamos a la familia con el denunciante, se saludaron, el nenito se acordaba del señor, del juego que había tenido, y del famoso pito, y bueno, nada, fue una situación bastante particular, pero eso nos permitió llegar a la conclusión de que estaba todo muy claro de qué se trataba. Ahora se levantarán los controles. Inmediatamente ordenamos levantar todos los controles. Sabemos que algunos fueron un poco incómodos, no era de la forma en que nosotros los habíamos pedido. La gente mostraba mucha predisposición, sí, ¿no? Sí, gracias a Dios sí, pero por eso también quería yo acelerar todos los tiempos de los medios de prueba y todo lo demás para que no se dilatara. Tuve contacto con la juez interviniente en la causa de Corrientes y se buscaba comparar, ¿no? Una imagen de aquí sí, con yo la de Corrientes. Yo había acordado con el jefe del comando conjunto, que Corrientes se estableció un comando conjunto a través de un comisario comparar al señor que me por eso llegó ahora, y le íbamos a mandar las imágenes que nos de aquí, de las distintas cámaras del lugar, para que se cotejen el método científico que dice, ellos tienen videos de los anteriores, episodio, y para corroborar que se está, ¿no? Pero bueno, todo eso ahora quedó, se desvanece ante las evidencias que tuvimos. Muchísimas gracias, doctora. No, de nada. Bien, ahí Rodolfo, entonces, lo que ha confirmado hace minutos, nada más, la doctora Eva Parcio, aquí en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia, era otro Loan, un Loan de Catamarca que estaba de viaje aquí en Comodoro Rivadavia y que finalmente se comprobó que no era el Loan que se buscaba de Corrientes. Esta situación que venía siendo investigada desde ayer por la noche con imágenes que estaban siendo cotejadas por el juzgado federal. Adrián Flores, excelente trabajo, de verdad. Muchísimas gracias. Ya no hay dudas y es la jueza... dándonos la certeza de que este Loan desde ahí se encontró con la persona que hizo la denuncia, que es un pibito que se llama Loan, que tiene una edad similar, pero que vive allí. Adrián, un placer, de verdad, muchísimas gracias. Adrián Flores, allí desde el juzgado, con la misma magistrada, asegurándonos
la información, 21 horas.